Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este espacio informativo de Noticias al Día, el cual llega hasta sus hogares mediante la señal de Metrópoli Televisión. Metrópoli Televisión, y por supuesto, estamos cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche. Acompáñenos para que conozca la información que le hemos preparado en este día, miércoles 14 de diciembre. Pues ya dentro de nuestra primera nota, le comento que en lo que corresponde a aquellos lugares hasta donde llega la señal de este canal, que prestará servicios INE Tlaxcala hasta el próximo 23 de diciembre por vacaciones de fin de año. La Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala dio a conocer que los módulos de atención ciudadana distribuidos en todo el estado brindarán el servicio de actualización de datos, reposición de credenciales y alta al padrón electoral hasta el próximo 23 de diciembre por las vacaciones de fin de año. El vocal estatal del Registro Federal de Electores, Hugo Zamora, detalló que el 2 de enero del 2017 retomarán actividades con los mismos trámites. Como le decía, vamos a estar trabajando hasta el 23, y tenemos el CCOC para que puedan preguntar si está actualizada su credencial, está vigente o no. Y a partir del 2 estamos completa disposición, operando normalmente. Todos los trámites son las inscripciones, las reposiciones, cambio de domicilio, cambio de alguna, cambio en su nombre, cualquier tipo de cambios vamos a estar haciendo. En el 2017, a pesar de no ser un año electoral, las y los ciudadanos deben acudir a los módulos para actualizar sus datos si cambian de domicilio, o bien aquellos jóvenes que cumplen la mayoría de edad, ya que la credencial no solo es para votar, es una identificación oficial. Y decirles que la configuración que tenemos ahorita, como la campaña anual intensa, no se olviden que tenemos el doble turno en Apizaco, tenemos algunas figuras de refuerzo, inclusive doble turno en Huamantla, pero en la campaña anual permanente nos quitan ese refuerzo. Entonces, ya Apizaco solo va a estar con el turno matutino y en Huamantla también. Se quita el refuerzo que tenemos en Calpulalpan y en Zacatelco. En el estado son 13 módulos de atención ciudadana, 7 fijos y 6 móviles. Los fijos están ubicados en Huamantla, Apizaco, Tlaxcala, Chautempan, Zacatelco, Calpulalpan y San Pablo del Monte. Los móviles recorren las poblaciones de los tres distritos electorales federales. Más información sobre la ubicación de los módulos o bien para agendar una cita, puede comunicarse al 01246-46-252-99. En nuestra segunda nota, realizará CEPSE operativos de vigilancia en tiendas de pirotecnia en Tlaxcala. Estas fiestas de fin de año, a partir del 12 de diciembre y hasta el 6 de enero, la Coordinación Estatal de Protección Civil realizará supervisión y vigilancia en los establecimientos que vendan juguetería de pirotecnia con la finalidad de regular la venta, así como cumplir con las normas establecidas para su expedición, previniendo accidentes. Joaquín Prima Morales apuntó que es fundamental estar debidamente establecidos para la venta de la juguetería pirotécnica. Sí, ya está trabajando, de hecho, se viene eso, se hace periódicamente las verificaciones, y bueno, y ahorita ya en estos tiempos que ya llegaron de las fiestas decembrinas, lógico que se sigue haciendo su recorrido, se siguen haciendo las inspecciones o verificaciones tanto de los polvorines como de las partes donde venden en el mercado y toda esa parte donde venden la juguetería que se le llama de cohetes, palomas y todo ese tipo de artefactos para ser lanzados por los niños. ¿Van a estar haciendo recorridos por mercados, por lugares para que estén debidamente establecidos para venderlos? Sí, definitivamente, ese es nuestro trabajo. Conjuntamente también son los que también hacen la parte, también hacen su trabajo los de las coordinadoras municipales, juntamente con las presidencias municipales. Y bueno, pues es una coordinación que se viene haciendo periódicamente y año con año.
fuegos artificiales deben ser adquiridos en lugares debidamente habilitados y autorizados y que cuenten con las instrucciones necesarias para su uso. Además, deben especificar la edad para la cual fue diseñado cada artefacto. Algunas recomendaciones que emite Protección Civil es que se deben estar bajo la supervisión de un adulto. No deben ser utilizadas por personas que hayan consumido bebidas alcohólicas en exceso. Leer y respetar las indicaciones del uso de cada elemento. No guardar ningún artículo pirotécnico en los bolsillos. No aventar los encendidos a otras personas ni a los hogares de los vecinos. Pues sí, tener mucha precaución con los niños, que no compren, luego se llevan a la bolsa las palomas o los cohetes, y bueno, es muy muy delicado, ¿no? Pero sí, también es la responsabilidad como papás de que tengan, que estén en observación de los pequeños para que no se suscite algún accidente. Estar vigilándolos en todo momento. Definitivamente, pues los niños, pues si hacen caso omiso, por eso están los papás, para que estén al pendiente de los hijos. Sí, claro que sí, tener una buena coordinación, es un trabajo que se viene haciendo conjuntamente, y bueno, pues ahí estamos al pendiente de todas estas quemas. Otras recomendaciones son quemarlos en lugares abiertos, vigilar que no haya cerca líquidos inflamables que enciendan fácilmente y los vapores puedan explotar, mantenerlos en el piso, nunca en las manos o dentro de botellas o latas, ya que pueden generar un accidente y cuando un producto no explota, no se debe tocar, aunque parezca que la mecha esté apagada. Para ir cerrando con lo relacionado a aquel vecino estado de Tlaxcala, avalan cuentas públicas de los poderes legislativo, judicial y de 8 ayuntamientos. Tras la toma de protesta, dejó el Trinidad Ordóñez Carrera como auditor especial de cumplimiento del ente fiscalizador. El pleno de la 61 legislatura local de Tlaxcala avaló los acuerdos de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, por el que aprobaron con salvedad las cuentas públicas del Poder Legislativo, incluyendo la cuenta pública del órgano de fiscalización superior, la del Poder Judicial y la de los municipios de Teolocholco, Ixtacuizcla, Nativitas, Apetatitlán, Calpulalpan, Zacatelco, Huamantla y Apizaco, en lo correspondiente al periodo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016, con base en los informes de resultados de la revisión y fiscalización superior elaborados por el órgano de fiscalización superior. Pues ahí la información dentro de lo que es aquella zona, pero pasamos a otras de las regiones, en donde le comento que en Texmelucan exigen destitución de funcionario por operativo contra ambulantes. Integrantes de la Federación de Comerciantes, Colonos y Campesinos de los Estados de Puebla y Tlaxcala exigieron la destitución de Gustavo Berra Medrano como director de Fomento Económico en San Martín Texmelucan, tras el retiro de dos puestos ambulantes que eran atendidos por personas de la tercera edad sobre la Avenida Libertad. Acciones que fueron calificadas por Manuel Valencia, líder de la federación, como abusivas y exageradas, pues durante el operativo el personal abusó de su autoridad, golpeando y jaloneando a las ancianas, a quienes les arrebataron y tiraron su mercancía, resaltando que este tipo de acciones no serán permitidas por su organización, por lo que exigió la destitución del director de Fomento Económico, Gustavo Berra Medrano. Pues ahí esta situación generada, ya le comentábamos en nuestra emisión anterior del lunes, lo sucedido dentro de aquella zona de Texmelucan con los ambulantes de aquella zona. Pero bueno, veremos si hay algún paso a consecuencia, si hay alguna consecuencia dentro de las acciones realizadas por allá en Texmelucan en lo correspondiente a este tema del ambulantaje. Por otra parte, fuga de gas genera pánico en unidad habitacional de Texmelucan. Alrededor de las 11 de la mañana de este martes se registró la movilización por parte de personal de la Dirección de Protección Civil, bomberos y paramédicos de Suma, tras recibir el reporte de una fuga de gas en el tercer piso de uno de los
edificios de la unidad habitacional Ricardo Flores Magón en la colonia Ojo de Agua de San Martín Texmelucan. La fuga se originó debido al trabajo que estaban realizando una persona y tras barrerse la tuerca del regulador provocó la fuga, misma que fue controlada por los mismos dueños, sin embargo, provocó alarma entre los vecinos del conjunto habitacional. Nos vamos de manera continua con toda la información preparada para este miércoles ya 14 de diciembre, en donde, derivado de una de las notas también que aquí le comentábamos anteriormente, edificación de casas será lejos de zona de ductos, asegura Edil de Coronango. Como falso, calificó la alcalde Hermelinda Makoto Chapuli el hecho de que una empresa constructora vaya a edificar más de 100 viviendas en la zona donde en el mes de julio se registró una fuga de combustible que alarmó a pobladores de la Junta Auxiliar San Francisco Ococlán, perteneciente a Coronango, dejando una laguna con residuos de petróleo crudo derivado de una toma clandestina. Sin embargo, aceptó que en ese polígono sí habrá levantamiento de casas, pero será a más de 50 metros del área señalada por Pemex, donde el proyecto ejecutivo del fraccionamiento Torres Cataluña pretende ser construido, desmintiendo que ese nuevo asentamiento habitacional vaya a colindar con la zona por donde pasan oleoductos de Petróleos Mexicanos, pues resaltó además que los inversionistas ya cuentan con los permisos de Pemex y Protección Civil Estatal. En una más de las notas, encuentran asesinado a policía de Cholula sobre carretera Acalpan. De acuerdo con información oficial del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, se trató de Ignacio Aparicio Rodríguez, de 34 años de edad, el cual pertenecía a la unidad de reacción y llevaba 16 años de servicio en la corporación policial, misma que manifestó la muerte de Aparicio Rodríguez a consecuencia de fuertes golpes en partes vitales del cuerpo durante una presunta riña en el municipio de San Andrés Calpan, y es que trascendió que el elemento con número de placa 65 se encontraba desaparecido desde el pasado sábado después de salir de su jornada laboral, junto con otros dos policías de la misma corporación, por lo que a petición de su esposa se inició la búsqueda del uniformado, que dio como resultado el fatal hallazgo, por lo que las autoridades municipales dieron parte a la Fiscalía General del Estado, que se encargará de investigar los hechos y determinar a los responsables del asesinato de este policía. En una más de las notas, y cambiando de municipio, Ayuntamiento de Huejotzingo beneficia a Xalmimilulco con pavimentaciones e infraestructura educativa. En gira de trabajo en la Junta Auxiliar de Santana Xalmimilulco, Carlos Alberto Morales Álvarez, presidente municipal de Huejotzingo, realizó inicios de obra con una inversión superior a los 6 millones de pesos para la construcción con pavimento flexible dado crédito hidráulico de la calle División del Norte, calle Independencia, callejón El Triunfo, y para la construcción con pavimento de concreto hidráulico en la calle Refugio, así como la construcción de techado de la Plaza Cívica de la Primaria Juan Escutia, para beneficio del estudiantado y población en general. En una más de las notas, ya para concluir con nuestra emisión de este día, autoridades de Huejotzingo dan banderazo de inicio a construcción de domo en el Jardín de Niños Nanahuatzin. Este martes, el edil de Huejotzingo, Carlos Alberto Morales Álvarez, en conjunto de directivos, alumnos y padres de familia, dio el banderazo de inicio a los trabajos de obra para la construcción de un domo en el Jardín de Niños Nanahuatzin, ubicado en el primer barrio del municipio. Les comenté la vez pasada, hace aproximadamente un año, que iba a ser la obra en el 2017. ¿Por qué les comenté? Porque es una obra que se etiqueta con recursos de la Federación. No es una obra que se pague con el ramo 33 del municipio. Es una obra que se hace con un programa que se llama Proyectos Regionales o Programas Regionales. Se gestiona ante los diputados federales. Y en este caso fue ante los diputados federales de Antorcha Campesina. ¿Sale? Y en ese sentido, por eso les dije que la iba a hacer este año, porque ya están etiquetados los recursos. El problema es que los recursos bajan en octubre, noviembre y diciembre. Pero yo les dije claramente, se va a hacer. Y acá estoy, porque conjuntamente con mis amigos de Antorcha Campesina, directora y supervisora, lo vamos a hacer de la mano. No nos vayamos con otras ideas, padres de familia, madres de familia. Antorcha Campesina está aquí para ayudar a Huejotzingo, para ayudar al primer barrio y para ayudar conjuntamente con el Ayuntamiento de Huejotzingo al Jardín de Niños Nanahuatzin. Y aquí estamos para decirles
que a partir de hoy se inician los trabajos del domo de este jardín de niños. De esta manera es como hemos llegado ya a la parte final de este espacio informativo, invitándola a que nos acompañe cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche a través de este canal Metrópoli Televisión, y por supuesto lo invitamos también para que no deje de seguirnos en cada una de nuestras redes sociales, principalmente en YouTube y Facebook como Garco Producciones, porque ahí usted podrá conocer una información muchísimo más amplia, y no solamente en lo correspondiente al nivel municipal o regional, sino también de manera estatal y nacional. Así es que síganos ahí en redes sociales como Garco Producciones. Por nuestra parte, esto ha sido todo. Lo invitamos a que nos acompañe en nuestra siguiente emisión. Esto fue Noticias al Día.